Presente en el buen pensamiento mapuche, los cuales estamos estrechamente vinculados con nuestra tierra y su entorno natural, mares, ríos, montañas ancestrales. Si nos quitan de nuestra tierra, nos quitan parte de nuestra vida. No existe comunidad mapuche sin tierra. Mapuche y tierra somos un complemento natural ancestral. Somos un pueblo con posibilidades de extinción. Somos una alerta ante el mundo de que los recursos naturales deben protegerse. Como pueblo mapuche autónomo, reflexionamos ante el concepto de Estado de Derecho y su aplicación por el Estado de Chile. ¿Acaso, en un Estado de Derecho, no es razonable pensar que en la libre determinación como pueblo, en la dialéctica permanente, introduciéndolo quizás como una nueva categoría del derecho internacional contemporáneo, incorporando en su constitución y legislación los nuevos conceptos y categorías jurídicas, tales como la libre determinación, el concepto de pueblo originario mapuche, el derecho colectivo a la tierra y, lo que es primordial, la soberanía permanente sobre nuestros recursos naturales, con la intención de enriquecer la diversidad plurinacional y pluricultural, sin ambiciones meramente paternalistas ni con intenciones de asimilación de la identidad ancestral a la civilización. El Estado de Chile tiene la obligación de reparar una injusticia secular en el más elevado sentido de responsabilidad para la preservación de nuestras futuras generaciones. El Estado de Chile hace del Estado de Derecho un arma que no es aplicable en territorio mapuche, ya que así lo suscriben nuestros tratados desde el año 1641 en el Parlamento de Quillen, en donde se establece claramente nuestra soberanía al sur del río Bío, volviéndose a ratificar en el año 1825 en el Parlamento de Tapihue, suscrito con el incipiente Estado chileno y el pueblo y nación mapuche. En consecuencia, sus leyes y procedimientos jurídicos son extraterritoriales y no tienen validez alguna. Así queda de manifiesto al no responder nuestras querellas en sus cortes y tribunales. Se declaran inhabilitados ante estas demandas presentadas contra el Estado de Chile y sus representantes para la restitución de territorio mapuche y derechos ancestrales por parte de nuestro pueblo. Esto constituye un grave crimen de negación de justicia, sancionado por todos los convenios internacionales de protección de los derechos humanos. Reafirmamos la voluntad de estos gobiernos chilenos de respetar y fomentar la protección de los derechos humanos, quizás como un estigma de las dictaduras militares y sus poderes fácticos. Su propia constitución chilena no permite la protección del medio ambiente y de los recursos naturales. Sí, ya termino, señora presidenta. Violando los acuerdos de los principios fundamentales del derecho internacional de los derechos humanos, restringiendo las condiciones de recepción del recurso de protección a fin de proteger nuestro territorio y naturaleza ancestral, artículo 20 de la actual constitución. Esto es el resultado de la reforma constitucional propiciada en el año 2005 bajo el mandato del señor expresidente Ricardo Lagos, quien hoy es burdamente nombrado delegado especial de las Naciones Unidas para el tema de calentamiento global. Las condiciones de pobreza y miseria de nuestras comunidades indígenas mapuches, implantadas deliberadamente por el Estado de Chile con la ocupación militar de nuestro territorio sin previa declaración desde el año 1860 hasta hoy, permiten y justifican el restablecimiento inmediato de nuestra soberanía y como filosofía. Por esto, mi pueblo, Nación Mapuche Autónomo, declara nuevamente en esta Asamblea que el Estado de Chile tiene una aplicación extraterritorial de las llamadas leyes de indio y su propiedad austral sobre una nación mapuche independiente que tenía legislación propia, soberanía y que se evidencia en 28 tratados o parlamentos celebrados entre la Corona de España y los mapuches. Y hoy reclamamos su debido respeto. Muchas gracias, señora presidenta.